todas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer esta hermosa carpeta o centro de mesa que queda muy bonito. Su diseño, como ven, son dos piñas que se van tejiendo a lo largo una parte y la otra parte que también se va tejiendo igual. Tiene una flor en la parte del medio que también se las enseño en un video aparte que también está aquí en el canal para que ustedes la puedan tejer si es que les gusta y si no lo dejan sin flor. Es una camelia que queda muy bonita y lo demás está tejido en hilo de algodón delgado. Es un color damasco, pero acá bueno se ve bastante más claro, pero es un color oscuro, un color damasco o naranja que queda muy bonito. Espero que les guste este trabajo y es fácil de tejer. Es una carpeta que la puede tejer la persona que está recién empezando a tejer crochet. No le va a costar porque queda fácil. Bueno chicas, antes de ir al paso a paso, las dejo invitadas a suscribirse a mi canal. Si es primera vez que me visitas, suscríbete. Puedes seguir los videos que aquí enseño. Y si tienes comentarios o alguna sugerencia sobre el canal, puedes hacérmela. Un abrazo muy grande a todas y a cada una de ustedes. Dejan lindo, chicas. Y vamos a ir ahora al paso a paso de este nuevo video tutorial. Para este proyecto voy a usar hilo de algodón delgado. Acá la etiqueta dice que es para 3 milímetros, pero yo voy a usar 2.0 milímetros. El color es este, color naranjita, salmón. Y como les menciono, es delgado. Vamos a trabajar. Comenzamos tejiendo el nudo. Y tejemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas cadenas las vamos a tomar como base y a partir de la siguiente hilera lo vamos a tomar como hilera 1. Entonces esta es hilera base. Vamos a comenzar ahora con la hilera 1. Primera hilera, vamos a tejer 3 cadenas que corresponde al primer punto alto. Dentro del círculo vamos a trabajar con un total de 18 puntos altos. Comenzamos contando como primer punto las 3 cadenas y así vamos a ir contando hasta que tengamos 18. Finalicé la primera hilera deslizando en la tercera cadena. Seguimos con la hilera 2. Vamos a tejer 3 cadenas y vamos a tejer por alrededor puntos altos con una cadena de separación. Entonces hice las 3 cadenas, ahora tejo una cadena más de separación y al siguiente punto vuelvo a tejer un punto alto, cadena. Punto alto, cadena y así vamos a dar la vuelta completa con un punto alto y una cadena de separación. Voy a finalizar la hilera 2 y recuerden que tienen que tejer la cadena de separación antes de cerrar. Y deslizamos en la tercera cadena, dejando una cadena sin tejer. Y ahí completamos la hilera 2. Seguimos con la hilera 3. Vamos a deslizar dentro del espacio y nos vamos a quedar justo ahí en la parte central. Vamos a tejer 3 cadenas, el primer punto alto, y tejemos ahora 2 cadenas de separación. Y siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas,
siguiente espacio un punto alto, dos cadenas y así vamos a completar toda la vuelta realizando esta puntada. Finalicé la vuelta, ahora continúo con la hilera 4. Nuevamente volvemos a deslizar hasta quedar en la parte central donde tenemos las dos cadenas y tejemos nuevamente tres cadenas, un punto alto y aquí mismo vamos a tejer un segundo punto alto, dos cadenas, siguiente espacio, dos puntos altos, dos cadenas, siguiente espacio, dos puntos altos y de esta forma hasta completar toda la vuelta. Finalicé la vuelta, ahora continúo con la hilera 5. Vamos a volver a deslizar, deslizo dos puntos, deslizo el punto alto y aquí en la parte central. Ahí vamos a tejer ahora el primer punto alto, tres cadenas y tejo ahí mismo dos puntos altos, en total completo tres puntos altos. Tejo una cadena, dos cadenas de separación y en el siguiente espacio tres puntos altos, dos y tres, uno y dos cadenas de separación y repito tres puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y de esta forma hasta completar toda la vuelta. Finalicé la vuelta, ahora continúo con la hilera 6. Comienzo a deslizar los puntos hasta llegar a la separación de las cadenas. Entonces, siempre deslizando punto por punto, deslizo 1, 2 y 3. Y aquí quedo en la parte central. Trabajo con 3 cadenas, primer punto alto. Trabajo nuevamente con un segundo punto alto y tercer punto alto. Hago tres cadenas de separación y repito los tres puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cadenas y los tres puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Y de esta forma hasta completar toda la hilera. Finalicé la vuelta 6. Continuamos ahora con la hilera 7. Volvemos a deslizar los puntos hasta quedar en el centro donde están las tres cadenas de separación. Ahí quedamos. Y vamos a tejer tres cadenas, primer punto alto. Sigo ahí trabajando con un segundo punto alto, un tercer punto alto, trabajo con tres cadenas y trabajo ahora con tres puntos altos. 1, 2 y 3. Así hemos formado un abanico. Hago una cadena de separación y en el siguiente espacio trabajo nuevamente con el abanico. Entonces tejo tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos. Uno, dos y tres. Una cadena de separación, siguiente espacio, trabajo con un punto alto, tres cadenas, un punto alto.
Nuevamente trabajo con una cadena y vuelvo a trabajar siguiente espacio con abanico. Tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Siguiente espacio, trabajo una cadena de separación, no se olviden, vuelvo a hacer abanico. Con tres cadenas de separación, el abanico. Ahora hago una cadena, trabajo con un punto alto, tres cadenas, un punto alto. Entonces, la secuencia de la puntada es esta. Dos abanicos, una V. Dos abanicos, una V. Dos abanicos, una V. Así hasta completar toda la vuelta. Finalicé la hilera. Continúo ahora con la siguiente hilera, la número 8. Voy a deslizar los puntos hasta quedar aquí dentro del abanico y voy a tejer el abanico. Nuevamente lo repito, hago tres puntos altos, tres cadenas de separación y tres puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora trabajo con dos cadenas de separación y el siguiente punto trabajo con un abanico. Aquí vamos a repetir igual, dos abanicos. Solamente lo que va a cambiar en estas hileras que voy a hacer a continuación son las cadenas de separación. Ya les indico, fíjense. Aquí se va a repetir igual, dos abanicos, V, dos abanicos, V, dos abanicos, etcétera, así en toda la hilera. Y vamos a hacer con dos cadenas de separación, ¿ok? Entonces, esta hilera número 8 la hacemos con dos cadenas de separación. La hilera 9 la vamos a hacer con tres cadenas de separación. La hilera 10 la vamos a hacer con cuatro cadenas de separación. Para la hilera 11... estoy de vuelta con ustedes. Llegué a la hilera 10, que ya está terminada. Ahora vamos a continuar con la hilera 11. Vamos a deslizar nuevamente los puntos hasta llegar a las dos cadenas, a las tres cadenas de separación, donde vamos a tejer el abanico normal. Tengo el abanico. Ahora tejemos cuatro cadenas de separación. Tejemos el siguiente abanico. Siempre hacemos el abanico, dos abanicos de inicio, normal. Cuatro cadenas de separación. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la V, en donde en esta V que tenemos acá vamos a trabajar, vamos a comenzar a trabajar, a darle forma a la piña en este que está acá y en este que está acá, siempre el que está frente a frente, este y este aquí, entonces que tengan la misma dirección aquí. Entonces, si ustedes tienen un marcador o tienen un pedazo de lana o hilo o lo que ustedes tengan, marquen esa V porque aquí vamos a tejer el siguiente motivo de la piña. Y vamos a tejer ahora acá. Entonces, aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora tejemos 12 cadenas de separación. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Y hacemos ahí mismo un punto alto. Entonces nos queda así. Esto mismo lo vamos a tener que repetir donde colocamos la marca.
Ahora tejemos cuatro cadenas de separación y el abanico. Aquí vamos a hacer lo siguiente. En esta hilera que estamos haciendo, hilera 10, ya vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar y acá en el lateral, en el otro lateral, también vamos a cerrar. Así que después de hacer, bueno, estas cadenas, vamos a hacer acá el abanico normal. Tres puntos altos. Tres cadenas de separación y tres puntos altos. Cuatro cadenas de separación, tejemos abanico, y ahora vamos a tejer cuatro cadenas de separación. Y aquí es donde vamos a comenzar a cerrar, porque tenemos que dejar aquí donde vamos a formar la piña, vamos a hacer dos abanicos a los lados y dos abanicos al otro lado, dos piña grande y dos, y aquí vamos a cerrar. Entonces en esta V tenemos que trabajar, hacemos un punto alto. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas, un punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, un tercer punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y hacemos un cuarto punto alto. Así, entonces formamos este motivo, este diseño. Tejemos ahora tres cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y acá en el siguiente motivo, que es el abanico, voy a repetir lo mismo. Entonces dejo un punto alto, 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación, un segundo punto alto, 1, 2, 3 y 4 cadenas, tejemos un tercer punto alto, 1, 2, 3 y 4, y tejemos el siguiente punto alto, que son igual que acá, 4 y 4 también aquí. Ya están los 4 puntos. Entonces aquí tejemos 1, 2 y 3 cadenas y repetimos aquí lo mismo que esto, y acá también repetimos lo mismo, y acá tenemos que trabajar los dos abanicos normales. Luego trabajamos aquí las 12 cadenas de separación, los dos abanicos normales, y aquí tenemos que tejer 1, 2, 3 y 4 motivos, estos 4 motivos, lo que estamos haciendo acá, que son 4 también, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Bueno, den la vuelta completa y estoy a continuación con ustedes. Finalicé toda la vuelta, ahora vamos a comenzar con la vuelta 12. Acá vamos a comenzar primero, vamos a trabajar solo un lado, que va a ser la piña que tenemos que formar en este lado, ¿ya? Y luego cuando ya terminemos todo de trabajar, vamos a tener que continuar acá con el otro lado formando la otra piña. Primero vamos a empezar aquí. Entonces acá tenemos que hacer el abanico. Este lado ya no se trabaja, esto ya está terminado, este lateral, y este otro lateral también está terminado. ¿Ya? Aquí ya no seguimos, solamente aquí y al otro lado. Tenemos que trabajar las dos piñas en forma normal con cuatro cadenas de separación, y aquí vamos a hacer los puntos altos. Tejemos los puntos altos, luego tejemos los cuatro puntos o las cuatro cadenas y los dos abanicos normales. Damos la vuelta por el lado del revés y seguimos trabajando ahora el otro lado. Tenemos que trabajar de ida y venida, así hasta formar todo el diseño del punto. Aquí ya deslicé, vamos a volver a deslizar y formamos acá el abanico.
Entonces, esta es la vuelta número 12. Tengo 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Cuatro cadenas de separación, aquí tejo abanico, ahí están los dos abanicos. Y aquí trabajamos con cuatro cadenas de separación. Y acá, dentro de este espacio grande de las 12 cadenas, vamos a trabajar con 18 puntos altos. Finalicé los 18 puntos altos. Y acá trabajamos cuatro cadenas de separación y volvemos a formar los abanicos con cuatro cadenas de separación. Completé los 5 motivos trabajando esta parte. Ahora continuamos con la hilera 13. Acá tenemos que dar vuelta por el otro lado. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos cadenas. Ahora vamos a formar un punto picot y el punto picot lo hacemos con 3 cadenas. Entonces contamos 1, 2 y 3 y tenemos que contar 1, 2, 3 y en esa primera cadena vamos a unirla con un punto deslizado formando esta pequeña pelotita. Ahora tejemos 1 y 2 cadenas, damos la vuelta y vamos a hacer ahora aquí el abanico. Entonces tejemos el abanico normal, 3 puntos altos, 3 cadenas de separación y 3 puntos altos. Cuatro cadenas de separación, abanico, ahí están los dos abanicos. Nuevamente tejemos cuatro cadenas de separación. Y aquí tenemos que volver a formar los mismos puntos, un punto en cada punto de base, 18 puntos en total. Y así se va a ir trabajando un punto en cada punto, luego vuelven a tejer las cuatro cadenas, los dos abanicos y tenemos que dar la vuelta nuevamente, tenemos que volver a formar lo que hicimos aquí, las dos cadenas con el punto picot. Pero llegan acá y estoy con ustedes de vuelta. Finalicé la vuelta. Ahora seguimos con la hilera 14. Nuevamente vamos a tejer aquí en la orilla como lo hicimos acá. Dos cadenas. Y ahora hacemos el punto picot. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En esa primera cadena que hicimos, dejando las dos libres, hacemos el punto picot. Y volvemos a tejer 1 y 2 cadenas, damos la vuelta, ahora por el otro lado, lado revés, o lado derecho en realidad, estamos empezando, y hacemos el abanico. Un abanico que se repite el mismo. Entonces, acá tenemos que repetir nuevamente 4 cadenas y abanico.
cuatro cadenas de separación y acá llegamos al motivo donde tenemos que trabajar los 18 puntos pero separados con una cadena. Entonces hacemos un punto alto, cadena, siguiente punto alto, cadena, y así como vamos completando los 18 puntos. Aquí tenemos que trabajar igual haciendo esta puntada y los abanicos, que se repite exactamente igual. Dan la vuelta nuevamente formando el punto picot con dos cadenas y dos cadenas. Siguen trabajando por el otro lado formando nuevamente los abanicos y aquí sigo con ustedes para formar esta parte, la siguiente. Entonces estoy de vuelta con ustedes para la hilera 15, aquí. Finalicé la hilera 14, comencé ahora con la hilera 15, haciendo los dos abanicos, cuatro cadenas, y acá tenemos que trabajar haciendo, tenemos que agregar dos cadenas, entonces acá un punto alto sobre punto alto, dos cadenas, punto alto sobre punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, y así vamos a ir completando toda la vuelta. Entonces esta vuelta 15, ustedes la trabajan, llegan acá, dan la vuelta, comienzan a trabajar la hilera 16 y estoy de vuelta con ustedes aquí en esta parte de la piña. Esta es la base de la piña. Ahora, en la hilera 16, que estoy acá, vamos a hacer, tengo acá las dos cadenas que hicimos anteriormente de separación entre los puntos altos, y ahora vamos a trabajar en cada uno de estos espacios con un medio punto. Primer espacio, medio punto, y trabajamos con cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Siguiente espacio, medio punto, 1, 2, 3 y 4. Siguiente espacio, medio punto, 1, 2, 3 y 4. Siguiente espacio, medio punto, y así completamos esta vuelta. Tenemos que ir trabajando de esta forma igual por varias hileras. Tenemos que ir formando. Fíjense, tenemos que hacer acá, siempre trabajamos los dos abanicos y aquí con la terminación del punto picot hasta completar toda la piña. Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces dan ustedes la vuelta, llegan acá y aquí vuelven a trabajar. Un medio punto, cuatro cadenas. Medio punto, cuatro cadenas. Y así van a ir completando en cada uno de estos espacios, van a ir trabajando con un medio punto. Entonces esto se va a ir achicando, ¿ya? Hasta quedar en punta, porque tenemos que terminar finalmente solamente con un arco de cuatro cadenas y dos medios puntos, ¿ya? Entonces tienen que seguir trabajando. En la hilera 20 hay que hacer aquí en esta parte, hay que hacer 5 cadenas de separación, ¿ya? Pero trabajen hasta la hilera 19. Yo en la 20 estoy con ustedes de vuelta. Bien chicas, aquí estoy en la hilera 21, comencé ya a trabajar la hilera 21 y aquí en esta hilera 21 vamos a aumentar una cadenita más aquí en la piña que estamos formando. Entonces hacemos en forma normal el medio punto y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto. ¿Ya? Entonces ahora son 5 cadenas y el medio punto y el resto de la puntada se va tejiendo normalmente como lo estamos haciendo. Esto de los medios puntos y los arcos que estamos formando tienen que hacerlo hasta la hilera 31. En la hilera 32 voy a continuar con ustedes. Bueno, acá les voy a mostrar lo siguiente. Aquí hice el medio punto, el último medio punto donde quedó solamente un espacio y este corresponde a la hilera 32. Ahora ya comencé a trabajar la hilera 33, tengo acá los dos abanicos
Y aquí tenemos que trabajar, esta parte ya la terminamos, entonces vamos directamente a trabajar con el otro abanico. Entonces, aquí tenemos que hacer en total 4 abanicos. Entonces, aquí sin cadena de separación, sino que directamente hacemos el siguiente abanico. 2 y 3. 3 cadenas de separación y 3 puntos altos. Así formo los 6 puntos en total. Ahí ven, y esto queda así. Así como ustedes ven. Y acá nuevamente vuelvo a repetir lo mismo. 4 cadenas, abanico.